Cada 17 minutos multan un conductor en San José por mal estacionamiento. Autoridades refuerzan operativos en la capital para evitar enormes presas. Se aplicaron ya 330 mil multas por colisiones. Unas 2.500 personas están sin fluido eléctrico por fuertes vientos a causa de frente frío. Fenómeno tendrá entre hoy y mañana su punto más crítico, con vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Proyecto de ley sobre préstamos gota a gota no resolvería incidencia de este delito, advierte Superintendencia de Entidades Financieras. Urge cambio en la ley de usura. Costa Rica es el país donde hay menos personas trabajando en Latinoamérica y el Caribe. 1.900.000 ticos no están disponibles para trabajar. Iglesia Católica Costarricense da por recibido y analizará documento que permitirá que parejas en condición irregular reciban la bendición. Bienvenidos a NS11, edición estelar. Muy buenas tardes, gracias por iniciar ya la tarde de este martes con NS11 en su edición estelar. Gracias también a quienes a partir de este momento nos acompañan a través de Facebook Live. Vamos de inmediato al detalle de las noticias más importantes del día. Vamos a estar efectos más fuertes con ráfagas de viento que incluso podrían llegar a más de los 100 kilómetros por hora. También en San José, María Fernanda Chacón nos contará cómo está la capital. Y cada 17 minutos está multando un conductor por mal estacionamiento. En Punta Arenas, Alberto Cuadra nos informará sobre el avance que dio a conocer la caja de las obras del Hospital Monseñor Sanabria. El centro médico es muy esperado por los puntarenenses. Y en Barrio Tornón, en San José, Rodrigo Guevara nos contará si los expertos del Sistema Financiero Nacional ven en el proyecto que analizan los diputados la solución para los llamados préstamos gota a gota. Vamos a iniciar con nuestro compañero Cristian Falla. Se mantiene con mucha fuerza los efectos del empuje frío sobre la mayor parte del país. Por ejemplo, según la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se han dado daños en varias partes del Valle Central. Cristian Fallas con los detalles. Buenas tardes, Paul, qué gusto saludar a los estimados televidentes. Estamos acá en el sector de Santo Domingo, en Heredia, y contarles que se siente bastante frío el viento que está en esta parte del Valle Central. No es muy alto, sin embargo, sí sentimos una sensación térmica bastante, bastante fresca. Aquí nuestra compañera donde también lamentablemente se da un fallecimiento en el sector de Guanacaste, de acuerdo a las autoridades, lo que es ligado a los fuertes vientos por la caída donde está transitando por el mar Caribe y está afectando sobre todo con esto, que son las temperaturas más frescas, ráfagas de viento bastante aceleradas y las lluvias que son ocasionales en algunos puntos muy focalizados, pero que también se le sigue el pulso por parte de los científicos del Instituto Meteorológico Nacional, así que a sacar la bufanda, los guantes, el abrigo, porque hay unas partes altas donde las temperaturas están cayendo de manera importante, hasta 3 o 4 grados, Paul, y estimados televidentes, en el promedio para el mes de diciembre, cuando no hay empujes fríos, para que usted lo tome en cuenta. Imagínense ustedes cómo podría estar, por ejemplo, la parte alta de Cartago, las zonas montañosas y también las zonas aledañas a nuestros volcanes. La tragedia llegó la mañana de este martes a la Gloria de la Junta de Avangares en Guanacaste, donde un hombre identificado por las autoridades como José Ángel Mora Ramírez, de 32 años de edad, falleció tras caerle un árbol de unos 20 metros de altura. Sus dos amigos sobrevivieron al incidente. Uno de ellos narró cómo los fuertes vientos provocaron este mortal accidente. En esa maniobra donde estamos cortando las ramas, para quitarlas, el árbol empieza a traquear. El compañero me dice que el árbol se está cayendo y que procedamos a quitarnos. Cuando ya decidimos correr, yo agarré para el lado izquierdo y el otro compañero para el lado. Y los ayudan por lo menos para cortar esos palos, esos árboles que están a la orilla de la casa, porque ahí me agarran miedo y ahí uno protege las cosas, pero ahí nadie le ayudan a uno en nada. A veces los ayudan con eso.
El empuje frío número 8 de esta temporada se posiciona sobre el Mar Caribe y se hace sentir con más fuerza entre este martes y miércoles, apuntan los modelos meteorológicos. Con ráfagas que alcanzan inclusive hasta los 110 kilómetros por hora en la parte norte de nuestro país. Además, con valores entre los 50 y 85 kilómetros por hora en las partes bajas del Valle Central, sectores montañosos, además de la región Pacífico Norte. Por otro lado, las regiones del Caribe mantendrán nubosidad variable con lluvias ocasionales. La nubosidad será dispersa en las regiones del Pacífico Norte, en la parte de las montañas, con posibilidad de lluvias muy aisladas en las partes montañosas. Se espera que la afectación del empuje frío se mantenga al menos hasta el próximo viernes. Cristian, yo quería recordar que estamos con alerta verde por parte de la Comisión Nacional de Emergencias desde el pasado viernes, precisamente por el anuncio que hizo el Instituto Meteorológico Nacional sobre la afectación de este empuje frío, Paul, que por mucho está superando a los demás de la temporada, por lo menos con lo que son temperaturas bastante frescas y estas ráfagas de viento bastante aceleradas, como lo vimos en el sector de Guanacaste. Ha llegado ya a esta hora de la tarde, tenemos información, a los 115 kilómetros por hora, por ejemplo, en el sector de Oagaces y también a 91, 95 kilómetros en el sector de La Cruz, en Guanacaste. Paul, parte de la afectación que estamos sintiendo acá en nuestro país, producto de este empuje frío. Cris, te iba a preguntar sobre si hay ya un reporte sobre algún tipo de afectación de daños en fluido eléctrico, por ejemplo. Sí, efectivamente nosotros consultamos a lo que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y nos pasaron el siguiente dato. Son a la hora de las 5 de la tarde 20 reportes o daños en diferentes puntos. Por ejemplo, en Belén un reporte, en el sector de La Uruca, en la capital, fue uno más. En el sector de Barba, también en Heredia, son 3 reportes o 3 zonas sin electricidad. Uno en Santa Elena, hacia el Surquí, 3 en el sector de La Guásima, en Alajuela, uno más en Mataplátano, eso es en Goicoechea, Río Segundo de Alajuela con 2 reportes, así como Ciudad Colón, que es el que tiene más, con 4, y es donde está la mayor afectación, cerca de la Universidad para la Paz, donde hay algún tipo de problema ya con el tendido eléctrico, uno en Pavas y otro en Curridabat. Lo que dice la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es que en esos sectores no es que el tendido eléctrico esté en el suelo, simplemente se recargan los transformadores como los conocemos y son parte de la afectación. Son 2.500 clientes de la compañía que están sin electricidad. Obviamente las cuadrillas van trabajando poco a poco, se van solucionando los problemas. En otros sectores, y esto va a ser la tónica de las cuadrillas de la compañía para que usted no se quede sin el fluido eléctrico, sobre todo con estos fríos, Paul, que estamos sintiendo. Así que 2.500 personas, por lo menos a las 5 de la tarde, en estos 20 reportes que se concentran acá en el Valle Central. Como ustedes lo vieron, entonces es importante estar atento de lo que pueda ocurrir, sobre todo con caída de árboles, por ejemplo, ramas también, rótulos y el tendido eléctrico, efectivamente. Por ejemplo, en Santa Ana temprano también hubo un par de reportes hacia el cuerpo de bomberos que se presentó para cortar algunas ramas y retirar algunos árboles de la vía pública. Así que, Paul, estimados televidentes, ese es el informe que les tenemos acá desde Santo Domingo Heredia, con esta noche bastante fría, bastante fresca, muy ventosa, y que esta afectación, sobre todo, va a ser el día de hoy y mañana, pero se va a extender hasta el próximo día viernes, para que usted entonces lo tenga bien atento acerca de lo que está ocurriendo con el empuje frío número 8 de esta temporada. El reporte de Cristian Fallas Vial para NS11. Tenga usted muy buena tarde. Gracias, Cristian. Y sí, nada más dando un poquito más de información. Por ejemplo, la temperatura actual en el volcán Irazú es de 6 grados centígrados. La sensación térmica es de 2 grados Celsius. Y la ráfaga más fuerte que se ha sentido, según la estación del meteorológico en el volcán Irazú, ya llegó a los 65 kilómetros por hora en el volcán Irazú. Así que imagínense otras partes, por ejemplo en Guanacaste, donde ya hay reportes de ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Estaremos muy pendientes a estos efectos de este empuje y de este frente frío.
Vamos a cambiar de tema porque 4 hombres fueron detenidos como los aparentes responsables de asesinar a un paciente del Hospital Tony Facio y de herir a uno de los funcionarios de ese centro médico. No es la primera vez que esto sucede en el Tony Facio, pero sí llama mucho la atención sobre los protocolos de seguridad. A ellos se les decomisó 3 armas de fuego. Era pasada las 6 de la mañana de este martes cuando se escucharon varias detonaciones de armas de fuego al interno del Hospital Tony Facio en el Cantón Central de Limón. La policía informó que un paciente de apellidos Duarte Avilés fue ultimado mientras convalecía por otro atentado días atrás. En una rápida acción, efectivos de la Fuerza Pública lograron detener a los presuntos gatilleros, 4 en total, quienes fueron sorprendidos en una alcantarilla y detenidos de inmediato. De inmediato iniciamos un fuerte operativo en todos los alrededores del Tony Facio, dando como resultado la detención de 4 masculinos. Asimismo, también tenemos el decomiso de 3 armas de fuego. Estas personas son sospechosas de haber participado en este incidente y ya están a la orden de la autoridad judicial. Además, mantenemos una seguridad perimetral en todo el Hospital Tony Facio mientras se terminan las diligencias y la investigación de este caso. En el lugar se ubicó armas de fuego y otros indicios importantes para el caso. La oficina de prensa de la Caja de Seguro Social envió un comunicado de prensa donde oficializaron el hecho y externaron su solidaridad a la familia de las víctimas, a la vez que aseguran se están revisando todos los protocolos de seguridad para este centro médico. El ataque armado se dio a través de una ventana. Sujetos desconocidos ingresan por la parte trasera de dicho hospital y logran llegar hasta el espacio donde se encontraba un paciente a quien hieren de muerte con heridas de arma de fuego. Producto de dicha acción y de las alertas y el reporte inmediato que se da, Fuerza Pública realiza todo un dispositivo y logra aprehender a 4 sospechosos en las inmediaciones del hospital que estarían vinculados directamente con la ejecución y la logística para que el hecho sucediera. Esta es la segunda ocasión en que se da un ataque armado en ese centro médico limonense. En el 2007, de acuerdo a las autoridades, falleció otro paciente quien estaba en el servicio de emergencias y fue atacado por un grupo armado. Este martes, el Instituto Meteorológico Nacional informó sobre el balance de la época lluviosa correspondiente a este 2023. De acuerdo a los datos, el fenómeno del Niño marcó la pauta con un déficit de precipitaciones en la mayor parte del país y en algunos acumulados extremos en Guanacaste y Punta Arenas. Además, en cuanto a las temperaturas máximas, estuvieron un grado por encima del promedio en todo el territorio nacional, catalogado como por lo menos así lo catalogó el Instituto Meteorológico Nacional, como una época lluviosa muy calurosa. Las condiciones fueron bastante irregulares, tanto en precipitación como en temperatura, pero sí siguieron un patrón totalmente ligado a un comportamiento de fenómeno del Niño que estuvo presente en la mayor parte de la estación lluviosa de este 2023. Las temperaturas tuvieron valores sumamente altos, muy caluroso casi que todo el año, sobre todo en sectores costeros, en zonas bajas en general, pero también inclusive con algunos récords que se presentaron en dicho periodo. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional registró ya más de 200 réplicas del sismo de 4.5 de magnitud que se dio ayer a las 6:35 minutos. Las réplicas se ubicaron muy cerca del epicentro en León Cortés y por lo menos un centenar fueron captadas por al menos 3 estaciones sísmicas. El evento principal tuvo una profundidad de 3.5 kilómetros, lo que provocó que fuera sentido por la población del Valle Central. Se ha venido presentando una secuencia de réplicas típica de este tipo de eventos. Toda esta actividad ocurre en un sistema de fallas que prácticamente cubre desde el Cerro de la Muerte hasta Cartago y representa el límite entre la placa del Caribe al norte y la placa de Panamá al sur. Es una región con un fallamiento muy intenso, con una actividad sísmica bastante constante durante todo el año, y refleja ese estado de deformación típica en un límite de placas. Las réplicas
que llevamos registradas, son casi 200 réplicas que hemos podido detectar en una de las estaciones, la más cercana, pero de estas tal vez solo en el orden de 100 réplicas podamos localizar. La Policía de Tránsito está realizando una multa cada 17 minutos por estacionamiento indebido. De enero a noviembre ya se han sancionado a más de 28 mil conductores por esta infracción y en esta época, es cuando la situación se empeora. Nuestra compañera María Fernanda Chacón nos trae los detalles. María Fernanda. Muy buenas tardes, don Paul, para usted y nuestros amigos televidentes. Así es, cada 17 minutos se hace una multa por estacionamiento indebido. Este es el promedio de enero a noviembre, lo que representa un total de 28.423. Hace un llamado que si usted decide o pues se dirige a realizar algunas compras a pocos días de Navidad y planea dejar su vehículo mal estacionado, bajarse a hacer la compra y regresar, pues tome en cuenta que no solo se gana una multa, sino que además corre el riesgo de que le bajen las placas y también de que le retiren el vehículo. Veamos todos los detalles a continuación. Quedarse sin derecho a conducir de forma legal, sea porque le bajaron las placas o del todo sin vehículo, porque se lo decomisaron. Usted no debe de dejar su vehículo en vía pública, a pesar de que tal vez no exista una franja amarilla, se da la tendencia de que su vehículo no lo va a poder utilizar con una sanción de 61 mil colones, porque si usted circula el vehículo sin placa, principalmente por la sanción, no dejarlo expuesto, no obstruir. ¿Por qué? Porque eso también nos genera más congestionamiento vial. Entre enero y noviembre, cada 17 minutos, las autoridades aplican una multa por estacionamiento indebido para un total de 28.423 boletas por esta conducta. Bastante complicado porque saturan más las calles y esto ya incurre en que se formen más presas, aparte del montón que ya existen. Riesgo de que le bajen las placas y quedarse sin vehículo. Debería haber una tolerancia para eso, ¿verdad? Porque uno necesita ese espacio en este tiempo. Todos necesitamos hacer compras, diligencias, pero para eso existen las leyes, ¿verdad? También. El cuerpo policial insta a usar los parqueos de los comercios para hacer compras. Fernando, yo quería consultarte sobre cómo está la situación, la capital en este momento. Hay mucha presa, ya lograron ver, por ejemplo, esto de que cada cierto tiempo pasa la policía de tránsito, pasa la policía municipal, están evitando que se den estos estacionamientos en plena vía. Don Paul, de hecho, un factor la presa, digamos, es la típica presa que se observa en San José a esta hora, pero pues así, la presa exagerada como de la época no la hemos observado hasta el momento. De momento tampoco hemos observado presencia ni de policía de tránsito ni de policía municipal, únicamente de fuerza pública, pues que realiza la vigilancia en el sector como de costumbre. Pero un factor interesante e importante es que el tránsito, como usted puede ver, está fluido, no se ve la presa exagerada de la época. Sin embargo, según nos comentaba Policía de Tránsito, pues se espera que ya a partir del jueves o viernes ya mucha gente, como dicen popularmente y como costumbre de los ticos, dejan todo para último y las compras para lo último. Probablemente ya se va a observar un mayor movimiento en carretera de personas que aprovechan después de salir de sus trabajos para realizar las diferentes compras, pero es importante que las personas pues tomen en cuenta esto, porque si pues se exponen a que les bajen las placas, o a
que les retiren el vehículo, deberán sacar la cita ante el Consejo de Seguridad Vial para enero, hasta después de que abran de nuevo el 8 de enero. Imagínese usted, así que es mejor buscar un parqueo y evitarse todo este procedimiento que deben hacer las personas en caso de que se expongan a una de estas sanciones o a que les bajen las placas. Gracias, María Fernanda. Estaremos también ampliando en los próximos días la situación sobre el tránsito y también todo lo que pasa en estas últimas fechas. Nada más como otro dato adicional, no solo es la multa porque te bajan las placas o te decomisan el carro. Si te decomisan el carro, tenés que pagar el acarreo y además del acarreo, tenés que pagar la custodia en el plantel del MOP. Según un dato que tengo adicional, el acarreo por día se paga aproximadamente 5,000 colones por día de custodia en los planteles del MOP. Así que con cada día que pasa de aquí a que se pueda retirar el carro, la multa, lo que tenga que pagar, va creciendo bastante. Así que a tomarlo muy en cuenta, a manejar, a prevenir y a sobre todo a mantener la compostura en carretera. Vamos a seguir hablando de este tema porque las autoridades aplicaron más de 330,000 multas viales entre enero y noviembre. Ya en esta época de compras es donde se vive el mayor caos. Presas. Pitos y caos. Así lucen muchas carreteras del país a pocos días de Navidad. Yo que ando en la calle por varios lugares del país, sí se ve bastante complicado, hay bastante carro en la calle, mucha presa, muy lento, pero sí, como le digo, en general, bastante, bastante presa. Hay demasiado vehículo en la calle, no sé. Creo yo que no, ya quitaron la restricción o no sé qué es, pero es demasiado los carros en la calle. De ahí no sé qué es lo que pasa. Este mes está todo el mundo como desesperado, pero hay que tener mucho cuidado en las carreteras. Demasiada presa. Es fatal. Mucha, mucha presa. Todo el mundo anda comprando, entonces andan como locos. Ante esto, la Policía de Tránsito mantiene controles diarios para atender los incidentes que se puedan. Controles de carretera con lo que es alcoholimetría y radar láser para medir la velocidad en la que conducen los vehículos. Y la pronta atención de accidentes, porque se nos dan muchos de esos accidentes, son daños menores porque tenemos una gran aglomeración de vehículos que se trasladan a la capital a hacer compras y ahora ya se nos viene la salida del sector público. De acuerdo con las autoridades, los incidentes más comunes que se atienden son los choques. Por no mantener la distancia, por no darle paso a la cortesía, se nos dan esos choques leves, esas colisiones leves, donde se obstaculiza la vía, se provoca mucho más congestionamiento porque tienen que agarrar rutas alternas porque no pueden pasar por ahí, hasta que la policía de tránsito llegue al lugar y atienda la situación, pueden ser retirados los vehículos y esto provoca toda esta situación que se puede evitar simplemente con darle paso a la cortesía, estar atentos a la conducción, a lo que demanda la ley de tránsito. Usted siempre tiene que estar atento únicamente a conducir su vehículo, no hacer otras acciones como la utilización del teléfono móvil. Según datos del MOP, se aplicaron más de 330,000 multas viales entre enero y noviembre, lo que representa unas 956 cada día y 40 cada hora. La Junta de Protección Social ya cambió 66 fracciones del gordo navideño. Una mujer vecina de San José cambió 5 fracciones del número mayor y ganó 200 millones de colones. Ella compró el número 94 por la edad de un familiar. También una mujer de Heredia recibió 80 millones de colones al cambiar 2 fracciones. Ella compró la lotería en San Carlos cuando iba de paseo e incluso se equivocó, ya que el número que buscaba era el 96. En total, la Junta ya pagó 2.640 millones de colones del premio mayor. El MOP entregó permisos temporales a los vendedores en Playa Caldera. Unos 6 negocios móviles se instalaron de nuevo en los lugares de donde fueron desalojados hace 2 semanas.
Luego de un desalojo con maquinaria pesada, los comerciantes de Caldera se pusieron a tono con la ley y pudieron retomar sus espacios. Si bien es cierto, el MOB ha estado anuente a ayudarnos y todo, yo creo que por lo menos la división de la cuestión de demoliciones y todo eso, ¿verdad? Sí fue un poquillo agresivo porque deberían haber entregado un papelito para decirle, mire, tiene que desocupar. Como le digo, si bien es cierto, estamos en línea amarilla, era cuestión de conversar para que se nos diera el permiso y a la prueba está que sí, tenemos el permiso ya. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que se le otorgaron permisos temporales a estos vendedores ambulantes que se ubicaban en Playa Caldera y que fueron desalojados en noviembre anterior. Las personas o los negocios, siguiendo ciertos lineamientos, van a poder establecerse de forma temporal ahí. Ellos mismos deben seguir una serie de requisitos para lo que es el funcionamiento correcto de sus negocios, entre ellos permisos con relación al Ministerio de Salud, el pago de las respectivas patentes y todos los cánones que son necesarios para poder operar sus negocios. Según informó el MOB, no podrán utilizar las aceras y las estructuras que se usen deben ser móviles. Por donde quiera que se vea, es totalmente viable y más bien es necesario ahora sí, ya con los permisos de uso de suelo, ahora sí es cuando el MOB tiene que ayudarnos y la misma municipalidad, el Ministerio de Salud están todo pura vida con nosotros, tenemos todos los permisos, todo, para empezar a proyectar algo ya más ambicioso y ahora sí más en serio para que el turismo pase y diga, ay madre, qué bonito que es esta vara, no, paremos a comer, paremos a lo que quiera que pare hacer aquí tener el servicio. El MOB informó que esta autorización es solo para quienes ya venían ejerciendo esta actividad comercial en la zona de Caldera, es decir, no habrá permisos nuevos para estos vendedores. Una dulce noticia para comerciantes y clientes deseosos de ese sabor único puntarenense. La Iglesia Católica Costarricense da por recibido y analizará el documento que permitirá que las parejas del mismo sexo o parejas irregulares reciban la bendición. El anuncio lo hizo el Vaticano y desde ya está provocando reacciones. Una resolución del Vaticano firmada por el Papa Francisco establece que los sacerdotes pueden bendecir a parejas del mismo sexo. ¿Qué opinan las personas? El Señor Jesucristo no se le negó a nadie nunca. Sabemos que en la Biblia habla muy claro que los matrimonios son entre hombre y mujer. Y la Biblia es muy clara. Por otro lado, yo creo que a veces uno le da bendición a alguien que ni sabe quién es, pero él está haciendo algo que la Iglesia Católica nunca aprobaría. Bueno, yo por mi parte sí estoy de acuerdo, la verdad. Pienso que todas las personas del mundo aman de maneras diferentes y eso a través de la historia, la humanidad siempre ha sido así. Lo que pasa es que tal vez las personas les ha costado un poco aceptar las diferencias, ¿verdad? Y pienso que eso, ante cualquier aspecto, es importante, ¿no? Que se modernice un mundo, ya estamos en un mundo muy globalizado completamente, se tiene que modernizar un mundo en el que todas las personas entiendan que se puede amar de muchas maneras y de muchas formas. Bueno, sería prácticamente que nieguen lo que dice la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, y sería ir en contra de la propia doctrina de la Iglesia Católica, que ha surgido por siglos de siglos. Los seres humanos yo creo que tienen ese derecho. Yo me reservo ciertas cosas en cuanto a que ellos hagan familias y demás, ¿verdad? Pero si entre ellos, entre hombre y mujer, o mujer, y hombre quieren estar juntos, no hay ningún problema. Pero sí que no trascienda el tema de la familia, porque ya eso es como predisponer a los niños a un contexto diferente que tal vez ellos no están acostumbrados. Pero está bien que reciban esta bendición. Sí, 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 creo que sí estaría bien. La Oficina de Doctrina de la Santa Sede ha dicho que las parejas del mismo sexo y no casadas pueden recibir bendiciones siempre que se lleven a cabo de manera informal y deja clara la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Es un paso importante porque la Iglesia tiene mucho tiempo de no pronunciarse sobre ese tema. Pero también es importante aclarar que existe todavía una gran deuda pendiente. No solo tiene que ser una bendición, sino que tiene que ser el reconocimiento en pleno del matrimonio civil igualitario entre parejas del mismo sexo.
¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? El valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones, estrechamente vinculadas a una perspectiva litúrgica. Esto explica que el texto pues haya adoptado la forma de una declaración. La Iglesia en Costa Rica recibe este documento y nuestra labor será analizarlo para estudiar sus implicaciones pastorales. También le consultamos a la Federación Alianza Evangélica. Como Federación Alianza Evangélica Costarricense no tenemos declaraciones al respecto. Nosotros somos respetuosos de lo que otros credos religiosos definan en el uso de sus facultades de la libertad de culto. Por ende, nosotros no nos vamos a referir al respecto, ya que no es un tema que le incumba a la Federación. El documento contempla también ahora la posibilidad de acoger a quienes no viven según las normas de la doctrina moral cristiana, pero pide que se les bendiga. Para el año con el segundo mayor crecimiento económico en la región después de Panamá, pero con menos personas en el mercado laboral. Es el país en donde hubo una mayor reducción de personas ocupadas. La mayoría se dedicaba a actividades elementales. ¿Por qué no está trabajando o buscando empleo? Ya hay poca edad que tiene uno, ya no se lo da uno para trabajar. Las mujeres son quienes más abandonaron el mercado laboral en el último año. Las obligaciones familiares y la vejez destacan entre las principales razones, según enumera el Banco Central. No, por estudios tal vez. ¿No está interesada en buscar trabajo o disponible para buscar trabajo en este momento? No, ahorita no he trabajado. ¿Cuántas personas trabajan en su casa? Ya y no, mi esposo ya está a punto de pensionarse. No tengo, nunca he cotizado. ¿Nunca ha cotizado? No. ¿Por qué está fuera del mercado laboral? Porque nunca he trabajado. Sí, dame casa. ¿Nunca se ha interesado en buscar un trabajo? ¿Cuál es el motivo? No, porque paso muy enfermo. Probablemente hay personas que salen y es seguramente una buena parte, no la única explicación del mercado laboral, porque han tratado en muchas ocasiones y hay cierta frustración y sienten que no van a encontrar empleo. Pero no solo se han retirado del mercado laboral amas de casa, casi 300.000 ticos de todas las edades dejaron de buscar trabajo en el último año. Costa Rica tiene la tasa de participación laboral más baja de América Latina, según reveló hoy la Organización Internacional del Trabajo. Las razones específicas de cada persona son inciertas. La mayoría son jóvenes, mujeres, en los rangos de edades de 15 a 34 años, lo cual podría generar la sospecha de que se está aumentando la ocupación ilegal, que no se ve reflejada en la encuesta continua de empleo y que podría estar ligada con todos los temas de inseguridad, delincuencia, narcotráfico que está viviendo nuestra economía. Costa Rica atraviesa una paradoja. Es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento económico, según prevé la CEPAL, pero al mismo tiempo, nuestro país lidera la lista de naciones con más empleos destruidos en el último año. La cantidad de trabajadores disminuyó en un 8%. En segundo lugar está Chile con un menos 5%. Pero en el lado opuesto están Colombia y México, los cuales sí incrementaron la cantidad de puestos de trabajo. Porque sí estamos en una situación coyuntural contradictoria con alto crecimiento económico, pero que no genera nuevo empleo. Por el contrario, se destruyen empleos y los desempleados deciden retirarse del mercado laboral. Y la pregunta que uno se hace es, ¿de qué está viviendo esta gente? La mayoría de puestos desaparecidos corresponden a ocupaciones elementales, con una caída del 8%, vendedores un menos 9% y operarios mecánicos un menos 8%. Si bien la cantidad de ocupados se redujo, eso no significa que las personas estén migrando a empleos informales. De hecho, los trabajos informales también decrecieron en el último año. Hay 166.000 personas menos en esta condición. La tasa de desempleo se situó en un 7.7% en el último mes. Seguimos con más en NS11. La
Las autoridades de la Caja anunciaron que las obras del nuevo hospital de Punta Arenas tienen un avance ya del 86%. Alberto Cuadra nos amplía desde Punta Arenas. Alberto. Gracias, Paul. Buenas tardes a todos los amigos televidentes. Les saludamos desde Punta Arenas, exactamente desde el Hospital Monseñor Sanabria, donde hoy se dio una sesión informativa para todos los medios de comunicación y también para la sociedad entera acá de Punta Arenas. Porque, bueno, se dieron algunos avances sobre la información de cómo va el proyecto del nuevo hospital en Punta Arenas. Veamos. La obra cuenta con 86% de avance de físico general y a la fecha se ha ejecutado más del 76% del presupuesto, según los jerarcas, con salas de pediatría, una unidad de terapia intensiva, servicios de neonatología y el servicio de farmacia más modernos del país. 86% es el grado de avance que tenemos hasta la fecha y justamente ya se están realizando algunos detalles en cuanto a lo que es la infraestructura, ya se está equipando los diferentes salones y los diferentes servicios para que obviamente ya en el primer semestre podamos tener a punto todas las instalaciones y todas las pruebas realizadas para que ya el servicio esté disponible a toda la comunidad. El nuevo hospital se caracterizará por la incorporación de lo último en tecnología. Contará con 12 salas de operación en el bloque quirúrgico, también una en el área ginecoobstétrica y una en urgencias. ¿Pero qué dicen los asegurados? Claro que sí, que está bueno. ¿Por qué? ¿Ustedes? Y ahí lo atienden muy bien aquí a uno en el hospital. En mejores condiciones y ahí lo siguen atendiendo a los pacientes como siempre los atienden, con mucho amor. Que los procesos que uno tal vez tenga que ir hasta San José ya se puedan lograr aquí. La verdad es una muy buena noticia para todos los puntarenenses. La noticia nos cayó súper muy bien porque, digamos, como le digo, tal vez así se pueda agilizar un poco lo que es los servicios aquí en Punta Arenas, ¿verdad? Además tendrá 21 cuartos de terapia intensiva, de los cuales 4 son para pacientes aislados y 17 incubadoras y el servicio de neonatología. A pesar de la espera, una obra que todos los puntarenenses ansían que se estrene el próximo año. Bueno, como vimos en la información, más del 80% del avance y más del 70% también de la cantidad de dinero que se dispone del presupuesto para la construcción de este nuevo hospital en Punta Arenas. Uno de los tal vez centros más modernos que tiene el país posiblemente y también de los más grandes que podrían disfrutar los asegurados de Punta Arenas en el próximo año. Desde Punta Arenas, un informe de Alberto Cuadra, NS11. Gracias, Alberto. 6:45, vamos a la pausa. Ya regresamos con la información deportiva. Correcto. Gracias. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Bueno, y gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hasta aquí esta edición de NS11. No nos vamos sin antes darnos una vueltita por esta parte del mundo. Esto que vemos es la Plaza San Marcos en Venecia, en Italia. Esta famosa y céntrica plaza que fue prácticamente establecida ya en el siglo IX y que sirvió de punto de referencia para esa Venecia que fue la impulsora del comercio durante la Edad Media, incluso un poco antes, pero principalmente durante la Edad Media, que provocó que Venecia fuera uno de los centros comerciales más importantes del mundo, considerada incluso por Napoleón como el salón más bello de Europa, aunque hay referencias también de otros que dieron esta misma frase. Van a ser las 2 de la mañana en Italia. Hasta aquí esta edición de NS11. A las 10, más noticias. Que la pasen bien.